¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una noche más aquí en Detente Digital. La mecánica al alcance de todos. Gracias por este espacio que usted nos permite compartir en esta transmisión que se lleva a cabo desde Costa Rica y para el mundo entero a través de la plataforma de Facebook y de YouTube. De verdad, hoy traemos mucho material que esperamos sea de mucho provecho para todos ustedes. Vamos a dar inicio dándole la bienvenida a nuestros compañeros, el señor David Arburola, quien en esta noche nos acompaña aquí en Detente Digital. Bienvenido, don David, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Buenas noches, Alex. Qué gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, ¿cómo vas? Todo bien. Acá de nuevo con ustedes, esperando que el programa sea de agrado. En realidad, hoy vamos a continuar con el tema de reprogramación con J2534. Hicimos una reprogramación en auto, como quedamos el día martes de que íbamos a presentarlo, y hoy el profe Gerald nos va a explicar un poco sobre lo que se hizo el día de hoy. Fue algo interesante que ustedes, es bueno que lo tengan en cuenta. Excelente, y precisamente le vamos a dar la bienvenida también al profesor Gerald Calderón del Taller Asaxa. Taller Asaxa, solo hay uno, Alex. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a Dios, Alex, todo bien, un placer estar por acá. Un saludo a los cibernautas, esperando igual que el material que generamos hoy sea de bastante provecho. Y ojalá que se queden todo el proceso para que vean cómo se hace esta reprogramación en este vehículo específico. Excelente, muy bien. Pues bueno, hoy con un programa espectacular, como hemos venido conversando, con este tema como lo es la reprogramación en los vehículos a través de la plataforma. Es una plataforma, ¿no? Pues sí. Sí. Es una norma. Es una norma. Ajá. Bien, de la norma J2534, que hemos venido conversando en varios programas. Se trata de una actualización del software del vehículo. Los vehículos hoy en día son como un teléfono celular que tiene que actualizarse, son una computadora en este momento. Hay vehículos que cuentan con muchas, pero muchísimas computadoras a bordo. Y la gente tal vez no lo sabe. Así que hoy se procedió a hacer una actualización en un vehículo y es lo que vamos a presentar. No sin antes enviar rápidamente algunos mensajes y algunos saludos que tenemos acá. Dice don
Chas Express, saludos desde Guatemala. Enrique Chacón, saludos desde Cartago. Mario Gazzarian, buenas noches, profes, ya conectado. Gracias por estar con nosotros, don Mario. Dice por acá, Isaac Rodríguez, saludos, caballeros. Desde, dice, hoy desde este medio. Gracias, don Isaac, por estar con nosotros acompañándonos. También tenemos, se me fue la máquina. Bien, ya pronto vamos a seguir con los mensajes que tenemos por acá, pero también quiero enviarle un cordial saludo a el grupo Tertulia de Adultos, que nos están siguiendo también a través de las diferentes plataformas de internet, así que un cordial saludo para todos este equipo de personas que está en Tertulia de Adultos, que nos acompañan noche a noche también a través de el internet, aquí en Detente Digital, la mecánica al alcance de todos. Profesor Gerald, avancemos, sí, de una vez. Listo. Vamos a empezar por cómo se ingresa a la página. Para esto sí me gustaría que lo viéramos en vivo para que ustedes logren captar direcciones o, bueno, URL, que es lo que voy a compartir. Inicialmente la que vamos a ver es la NAS, que es la página donde están prácticamente todos los fabricantes que tienen o que cumplen la norma J2534. Y están todas las páginas, toda la información en el tema de precios, en el tema de procedimientos. También está, pues, por supuesto, los links de cada página, porque son muy diferentes a las páginas que tienen, como, por ejemplo, para ventas de vehículos o mostrar los vehículos. Es totalmente, son páginas aparte. Y pues en este caso tienen que entrar por este lado, que además es más fácil encontrar este tipo de páginas. Y bueno, aquí voy a ponerlos, ahí voy a poner donde dice URL, voy a poner la dirección, que es www.nastf.org. Ahí la tenemos lista. Repito, nastf.org. Ahí entramos. En esta página, como les comenté, ahí está todo. Todos los fabricantes, está, bueno, todos los websites. Está la información de reprogramación, están los precios de las reprogramaciones o de las suscripciones. En fin, hay toda una información disponible para hacer estos trabajos. Como les digo, es más fácil por acá. En esta ocasión nos vamos a meter a los websites y aquí buscamos el vehículo específico que estuvimos haciendo, que fue un Hyundai. Tiene dos páginas, cualquiera de las dos es funcional. Aquí vamos a entrar a hmaservice.com. Esto aquí tenemos que poner un usuario. Esto aquí le pongo el usuario mío y le pongo la clave. Aquí ya lo hice de este lado, entonces vamos a pasarnos para acá. Y de aquí comenzamos. Aquí tenemos todas las opciones. Es muy importante que lean bien a la hora de elegir, porque por ejemplo, estos tres primeros son solo de información. Entonces, por ejemplo, cualquiera pensaría que, bueno, voy a pagar un año de suscripción para bajar o para tener disponible para bajar todos los reflash de los vehículos Hyundai durante un año. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con reflash, esto es solo servicio, o sea, solo información de servicio. Entonces, básicamente van a haber manuales, diagramas y todo el tema, pero no van a tener disponibles la opción de reflash. Entonces, estos tres pues no sirven para lo que vamos a hacer en este caso específico. Y aquí en la parte de reflash es la que vamos a elegir. De aquí en adelante vamos a ver un video que se realizó donde empezamos pues por esta parte, Alex. Excelente, antes de dar inicio con el material que ya tenemos preparado para ustedes, sí queríamos hacer la acotación de la importancia de tener una herramienta, bueno, dos herramientas vitales, serían tres. La primera herramienta vital que hay que tener es un escáner que tenga la cualidad, la capacidad de poder hacer este procedimiento, seguido de un equipo que nos permita mantener o regular la electricidad o los picos de voltaje en lo que es el vehículo. Y, por supuesto, un internet de muy buena velocidad también, que no vaya a generarnos un problema donde se caiga la señal, qué sé yo, y podamos perder la información vital y echar a perder un vehículo. Don David, es importante acotar que
El G-Scan 2 es una herramienta que está en el top, en lo más alto de lo que tiene que ver con equipos para lo que son actualizaciones, reprogramaciones y este tipo de cosas, don David. Bueno, algo importante de lo que mencionas, primero que nada, recordarles a todos nuestros cibernautas, el G-Scan, primero, es herramienta original de fábrica. Eso es muy importante. De hecho, de todos los fabricantes de equipos de diagnóstico, el G-Scan es la única herramienta, además de ser escáner original, que es escáner multimarcas. En ese caso, por ejemplo, en el trabajo que se hizo hoy, es el único escáner que tiene el protocolo J2584 que aparece en la lista de lo que estuvimos viendo. Excelente. Estamos listos con el material. Quiero pedirles de verdad que pongan muchísima atención. Sabemos que va a quedar este material también en internet para que ustedes lo puedan disfrutar y lo puedan compartir. Así que es importante que le pongan muchísima atención a este material que ya tenemos listo. Adelante, compañeros. Don Gerald, estamos atentos a sus comentarios con este video. Ok, sí, vamos a empezar desde lo básico. Bueno, la batería en buen estado. Ahí ya está instalado el estabilizador de voltaje. Este es el que vamos a usar. Es uno de Snap-on. Vean que tiene una opción de Flash Program. Eso lo que hace es mantener a 14.2 voltios el vehículo. Es muy importante hacerlo con este tipo de equipos. Esa opción que dice Flash Program, no todos los cargadores lo tienen. Ahí tenemos el osciloscopio pegado sin el equipo conectado, sin este estabilizador. Ya ahorita lo vamos a conectar para que vean el cambio, donde pasa de 12.6, vean que ya estamos en 14, y muy importante que vean la onda. A pesar de que ustedes pueden ver que hay cierto movimiento, no hay ningún rizo en ella, o sea, no hay ruido producto de la instalación de este estabilizador de voltaje. Entonces vean que la señal es muy pareja, o sea, el voltaje es muy parejo. Ahí luego ingresamos a la parte J2534 del escáner G-Scan. Aquí, bueno, nos da muchas advertencias. Recuerden que este procedimiento hay que tener muchísimo cuidado, y vea que se lo dicen en todo lado, se lo dicen en el escáner, se lo dicen en la página. Ahí vamos a seguir viendo que hay muchas pues llamadas, por decirlo así, de atención respecto a los cuidados que hay que tener. Dice que estas reprogramaciones solo están disponibles para que son disponibles para Hyundai y Kia, y que es recomendado para estos equipos, para el G-Scan en este caso. De hecho, ahora más adelante vamos a ver que en la lista de interfaces el G-Scan está como uno de los principales. Aquí ya está conectado la parte J2534 en el G-Scan. Aquí, como les mencioné, bueno, ahí fue donde yo les dije que íbamos a ingresar. Seleccionamos, como les comenté, es muy importante leer bien. Hay páginas un poco confusas, esta incluso está un poco fácil. Esta dice Reflash J2534, dice que por descarga. Ahí vean que hay que pagar $75, entonces, pues por supuesto hay que hacerlo. Ahí hicimos todo el proceso para que ustedes lo vean completito. Ahí seleccionamos este reflash, le damos aceptar y continuar, y acá, bueno, nos manda a otra página donde les comento lo que les decía del G-Scan, que aparece en la lista como dispositivo válido para hacer esta reprogramación. Esta lista es mucho más grande si nos ponemos a ver cantidades de equipos J2534, pero homologados por Hyundai, solo esos que ustedes ven en esa lista. Y es muy importante ver que como escáner único está G-Scan. Ahí ustedes pueden ver, está el G-Scan 2. Dice, bueno, el dispositivo que sea G-Scan. Y bueno, dice la fábrica que es JIT. Dice el API, los DLL, o sea, prácticamente te dice todo. Y te indica que, por supuesto, que este G-Scan 2 es homologado por ellos para hacer las reprogramaciones por J2534. Entonces, por este lado no tenemos absolutamente ningún problema respecto a este dispositivo o a esta interfase. Es muy importante que tomen en cuenta que no cualquier interfase, aunque diga que tengan la capacidad, si no está en la lista, mejor no usarla. Aquí, bueno, ya lo habíamos hablado con anterioridad, el Windows que se debe usar, bueno, ahí dice superior al Windows XP.
Hay unos que inclusive no soportan el Windows 10, sin embargo este parece que sí. Y eso en la parte del sistema operativo de la máquina. Pero también otra cosa muy importante y tienen que tomarlo muy en cuenta es que el navegador tiene que ser el Internet Explorer. Ahí dice del 8 en adelante, pero sin embargo si ustedes lo trabajan con 8 van a ver que van a tener problemas. Entonces básicamente el 11, que es el más reciente, por lo menos de Windows 7, es uno de los más recomendados por los fabricantes. Ellos acá pues nada más dicen que en este caso, bueno, el sistema operativo XP en adelante y el navegador que sea Explorer 8.0 en adelante. Pero sin embargo, como les digo, si no quiere tener problemas, es el 11 y un Windows 7 funciona perfectamente. Ahora, también habla de la parte de la velocidad de internet. Dice que tiene que ser de alta velocidad. Ahí habla del tipo de conexiones. Puede ser DSL, cable modem, T1, en fin. Hay varias conexiones de internet de muy alta velocidad que se pueden poner. Tienen que tener más de 100 megabytes de espacio libre en el disco y 128 de memoria. La verdad es que eso es muy conservador. Tiene que ser bastante más para que funcione con rapidez. Aquí nos habla de los cuidados o todo lo que no debemos hacer. Ahí dice que no debemos correr ningún otro programa cuando está usándose el JBT534, que no tenemos o no tenemos que desconectar o mover el cable DLC, que no podemos quitar la ignición, en fin, que no podemos arrancar el vehículo, varios cuidados o varias cosas que no debemos hacer. Muy importante eso que menciona ahí. Alex, no sé si vas a... Exactamente, eso te iba a preguntar. Ahí vemos que habla sobre... dice, some vehicles need an additional power supply. Supply, perdón. Y habla de que hay que ponerle un equipo adicional, ¿verdad? Excelente, Alex. De hecho, ahí dice algunos. Sin embargo, si usted le da clic ahí donde dice para más detalles... vas a ver que prácticamente todos te exigen que uses una fuente de poder adicional. ¿Con qué se refieren a esto? Con un estabilizador de voltaje, básicamente. Excelente, muy bien, excelente. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo vas captando, Agurola? Bueno, para todas aquellas personas, y por ejemplo en el caso de que es la primera vez que nosotros, o en el caso mío que lo veo, si ustedes pueden notar, después de que se sigan las advertencias, es muy sencillo el procedimiento. Exacto. Bien, definitivamente, pues bueno, la idea es que aprendamos todos y que sepamos efectuar una actualización de la computadora del vehículo con este equipo. Ahí bajaste un poco la página. Ajá, sí, porque ahí ya le vamos a decir que queremos bajar la aplicación. Ah, muy bien. Esto lo estamos haciendo en la computadora, en la laptop. En la laptop, sí, correcto. En la laptop, que ya les dije. Ahí dice los requerimientos mínimos. Sin embargo, en programas anteriores hemos mencionado más o menos cómo debería ser la computadora para usar en este caso, ¿verdad? Sí, nos indica que viene en inglés, que el tamaño es de 4.88 megabytes, habla de la versión, el nombre y dice para bajar la aplicación, presionar ahí, darle bajar, ¿verdad? Correcto, ahí procedemos. Por supuesto que, como antes se mencionó, hay que pagar los... $75, ahí nos lo vuelve a indicar. Dice que Hyundai Tech Info va a requerir $75 para bajar e instalar el J2534, o sea, el software que más adelante vamos a usar para actualizar el vehículo Hyundai. Dice que este software es aplicable exclusivamente para vehículos Hyundai vendidos en Estados Unidos. Les digo que no siempre, a veces usted puede reflashear Hyundai que no fueron vendidos en Estados Unidos. Esto porque esta norma pues también existe en Europa y aunque no se llama J2534, pero es bastante similar y trabaja prácticamente con los mismos requisitos. Entonces ahí pues hay que aceptar y continuar, y después de esto pues ingresar datos de tarjeta y todo el tema. Ahora, en esto sí hay que tomar en cuenta que la tarjeta que se va a usar, la tarjeta de crédito, tiene que ser internacional, si no, no van a poder proceder con el pago. Idealmente, les recomiendo que aunque estas computadoras, como mencioné antes, no tienen no deberían tener antivirus,
Sí es importante a la hora de ingresar una tarjeta, que ojalá que esa tarjeta pues tenga los seguros correspondientes. Ahí donde dice Billing Information, eso básicamente es donde me llegan los estados de cuenta. Yo voy a usar una tarjeta que, bueno, los estados de cuenta me llegan en Costa Rica, entonces voy a poner pues mi nombre, todos los datos que se refieren a la información de dónde me llegan los estados de cuenta. Es muy importante esto. No necesariamente ahí tengo que poner Estados Unidos. En esta página específica, no. No hace falta. En esta página, no. Hay otras, o sea, donde sí hay que hacerlo. Hay otras que sí. Y hay otras que aunque usted lo ponga, no le acepta el pago. Aunque usted tenga disponible en la tarjeta, pues no acepta el pago. Eso el billing address tiene que coincidir con las bases de datos de ellos, por supuesto. Entonces ahí es donde se complica. Aquí ustedes pueden ver que ellos sí aceptan prácticamente todos los países. Entonces yo escogí el nuestro en este caso. El zip code, el de donde yo vivo específicamente es el 3005. Ahí pongo el correo personal. En mi correo personal, correcto. Ahí les va a quedar también, si quieren bombardearlo con consultas, ahí les va a quedar. Con todo gusto, a él le encanta que le pregunten. En todo caso, ese no es personal. Bueno, sí es personal mío, pero es de mi taller o nuestro taller. Es taller Asaxa, entonces es gcalderon@asaxa.com. Bueno, con todo gusto estoy para servirles. Ahí continuamos. Le damos continuar. Ahí lo que sigue es, bueno, meter la información de la tarjeta. ¿Usaste Visa? Vemos ahí arriba. No, usé Mastercard. Bueno, ahí luego. Mastercard. Sí, que... luego la pasé. Ah, ok. Luego lo pasaste el mouse hacia el otro lado. Perfecto. Ajá, correcto. Ahí lo vemos exactamente. Vamos a ver la tarjeta. Vamos a tomar el número de la tarjeta. Todos los que quieran hacer compras ahora en fin de año, bienvenidos. A ver, adelante para tomar ese dato. Alex, vos sabes que eso es un dato importante. Bueno, ahí ya. ¡Lo brincaste! No. Ahí hay tarjetas, bueno, por lo menos en Costa Rica, estoy seguro que en otros países también las hay, tarjetas virtuales, que digamos en este caso, si usted sabe que son $75, usted activa esa tarjeta solo por $75. Digo yo como para que tomen en cuenta eso si quieren un nivel de seguridad mayor. David, ¿anotaste el número de tarjeta para que? Ya lo tengo. Ya lo tenés. Ya lo tengo. Ya vas a vender. Ahí dice los 4 números finales, nada más. Ahí está. O sea, no, pero es lo más importante, es que yo lo copié cuando estaba escribiendo. Excelente, ah, qué tira. Sí, sí. Continuamos. Ya la reporte como robada. Ok, listo. Entonces, bueno, ahí le vamos a pagar. Ok. Esta parte es muy importante. Si la pueden imprimir mejor. Uh-huh. Ese es el recibo. Ese es el acuse de recibo. Exactamente. Bien. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque a veces resulta que, por ejemplo, en este paso, por alguna razón se pega a la computadora, cosas por el estilo. Y si no tenemos el recibo, para luego volver a empezar, sí se nos complica un poco. Ahí ya ahora sí, vean que tenemos disponible para bajar el archivo, en este caso comprimido, o sea, un punto zip, para la instalación de la aplicación, para hacer la actualización. Eso es rapidísimo, le diste clic y de una vez cayó, de una vez a la pantalla principal, al correcto, escritorio. Sí, bajó el archivo, ahí hay que descomprimirlo. Uh-huh. Ahí le vamos a extraer todo. Aquí lo tenemos ya listo. Bueno, yo le dije que me lo bajara al escritorio. Uh-huh. Para mayor facilidad. Bien. Ahí lo tenemos ya listo, ya es comprimido. Le damos a instalar. A la hora de darle a instalar, tienen que darle en Windows 7, tienen que darle correr como administrador. Okay. Para que no tengan problemas a la hora de instalación. Pero ahí esto es rápido, es muy rápido realmente. Sí, sí, sí. Vamos rápido, pero en realidad, pues tómense el tiempo para leer todo lo que les está diciendo. Bien. Principalmente eso, que el tema de la lectura, sí, es importantísimo, porque el no leer, podemos cometer muchos errores, como ya nos ha pasado en algunas ocasiones que hemos querido hacer alguna función. Por no leer la información correcta, pues se nos puede bloquear un equipo, se nos puede, exacto, pasar muchas cosas. Bien. Exacto. Okay, ahí le damos a instalar. Instalar, y ahí lo está instalando. ¿Este proceso es lento lo que es la instalación? No, la instalación es rápido. A veces lo que es un poco lento es... muy rápido. Sí, sí. Sí, sí, viste que es rápido. Bueno, sin embargo, la máquina que estoy usando... con mucha modestia aparte, sí tiene bastante memoria y todo. Bien. Porque me gusta tener el equipo, pues, que esté bien. Y además, en esto. Instalado, ya tenemos conectado el escáner con el vehículo. Correcto. Y el escáner lo tenemos conectado a la laptop. Es un tema importante tener un buen cable de calidad para tenerlo conectado. Exactísimo. Sí, más bien, bueno, no sé, Alex, si quieres hacer la práctica en este momento o la dejamos para la dejamos más al final. La dejamos al final para seguir y no perder este hilo. Listo. Ahí, una vez que le dimos doble clic a la aplicación, ahí siempre nos indica varias notas.
a la hora de hacer la instalación. Ahí escogemos la interfaz. Vean que tengo varias, pero es porque en algún momento he usado uno u otro dispositivo. Pero vamos a escoger la de G-Scan, que es la que tenemos instalada en este momento, que es la USI de Global Information Technology. Ahí la seleccionamos. Posterior a que tenemos bien seleccionada el pass-through o el dispositivo, le damos OK. Y ahí empieza todo. Ahí damos, vemos que dice inicialización del pass-through. Dispositivo. Correcto, sí. Sí, en este caso, la interfaz, o sea, G-Scan. Ahí vemos que ya conectó. Y esta parte, aquí es donde nos damos cuenta si va a haber un cambio. ¿Qué es lo que está pasando ahí, por ejemplo? Vamos a detener un poquitito ahí el video. Dice vehículo que es un Elantra, pero me dice dos ID. Sí, correcto. ¿Por qué? El actual, que es el primero. Ajá. Vean lo que comienza todo bien. MD2SP1NS2B. Ahí empieza a cambiar. Uh-huh. Ah, ok. B, eso sería un 0 y una A. Correcto. Y el de abajo es MD2SP1N. Ahí cambia F, la letra. Ajá, correcto. S por F. El 2 se mantiene, la B se cambia por una E, el 0 por una C y la A por una B. Correcto, ese es el nuevo, el nuevo, que después de la reprogramación, ajá, va a quedar como actual. Muy bien. O sea, el más reciente, el último software que el fabricante sacó para ese vehículo. Perfecto, continuamos con el video entonces. Ya esto nos queda claro, ahí ya sabemos lo que estamos viendo. En todo caso, Hyundai, si de todas maneras tuviera el vehículo el último software disponible instalado, pues te lo indica. Ahí dice que empieza a bajar el archivo. Opa. Ahí vean que se baja pues bastante rápido gracias al buen internet que hay. Bien. Se baja rápido y ahí empieza la reprogramación después de que inmediatamente termine de bajar el archivo. Esto no era así antes. Antes en los vehículos pues era de iba bajando e iba borrando los bloques. Ahí vemos los dos equipos trabajando. Correcto. Vemos que en el escáner efectivamente no se ve algo específico, no se ve un papelito que se pasa al otro lado, no hay un movimiento, nada en el escáner. El escáner está conectado al vehículo y conectado a la computadora. Sí, de hecho no hay que moverlo, no hay que mover nada ahí. No hay que tocar nada, don David. De hecho, si ustedes ven en el escáner, él está haciendo la función de interfase única y exclusivamente. Todo el movimiento, todo lo que se está haciendo en este momento es por medio de la computadora. El escáner lo único que hace es hacer la función de una interfase. Ahora lo que noto es que, bueno, el G-Scan es una interfase sumamente rápido. Miren la velocidad que lleva, 46, 47, esto es rapidísimo. Relativamente muy rápido. En realidad, a la hora de hacer la reprogramación, como lo pueden ver en ese carro, es muy rápido. Ahí va por 70, o sea, estamos hablando que 15 minutos uno hace una reprogramación para este vehículo, este tipo de reprogramación. Sí, claro. En este caso específico de este vehículo, pues tarda eso. Hay vehículos que tardan más, otros que tardan menos. Eso Bien. Va a depender mucho. ¿Qué tenemos ahí? Ahí, no sé si lo podemos detener un momento para leer. Ahí está detenido. Okay, perfecto. Y terminó la reprogramación y aparecen estos cuatro puntos importantes. Muy importantes y hay que seguirlos al pie de la letra. Y dice el primero, a ver, bueno, vos que yo tengo una facilidad con el inglés para leerlo. No, yo tampoco, vieras que a veces, como por la falta de práctica. Pero turn, dice turn ignition off, o sea, que esté la ignición apagada. Sí, apagarla por 20 segundos. Ajá, uh-huh. Dice wait 20 seconds, dice ahí. Y luego dice turn ignition on, o sea, si apaguemos la ignición 20 segundos, le volvemos a encender. Ajá. Y dice when complete click OK button. Sí, cuando le pones la ignición. Listo, al ponerlo en ignición ya queda listo. No, le das OK. En el cuadrito aquí a la derecha abajo. Ajá. Ahí ve muy importante la nota que dice ahí. No le dé clic a OK hasta que la ignición haya sido ciclada. O sea, no, durante el proceso o antes del proceso del ciclado vos le das OK, ya cometiste un error. Entonces es muy importante. ¿Qué me puede significar un error en esa condición? Sí, puede ser que no termine el proceso. Puede ser que no te diga completo o no te diga ejecutado y puede causar algún error. Posiblemente se tenga que volver a empezar. Bien, continuamos con el material. Ahí estamos. Y dice, okay, ahí dice completo y vean el nuevo ID que tiene el vehículo. MD2SP1. Ah, bueno, ese es el que habíamos visto anteriormente. Exactamente, ahí está el viejo.
ahí está pues el ID viejo y el nuevo ya está instalado en el vehículo. O sea, este vehículo ya está con la última actualización que el fabricante sacó para este vehículo. Bien, este tipo de actualizaciones que estamos viendo, ¿en qué implican? ¿Qué mejoras voy a tener en el vehículo, don David? Bueno, justamente como lo podemos ver en las computadoras, en las tablets, en los teléfonos celulares, las actualizaciones son para mejorar en muchos aspectos. En este caso, no nos dijo específicamente que había, cuál fue la mejora que se hacía, pero justo las actualizaciones de software en las computadoras de los autos es para mejorar algunas fallas que ellos tienen. Exacto. En algún momento. Sí, ahí si hubiéramos podido ver, bueno, ahí vemos que ya el vehículo arrancó, es un dato muy importante, ¿verdad? Que arranque. Hay vehículos que no arrancan y no tienen por qué ajustarse. A veces se tienen que hacer procesos adicionales para que el vehículo pueda arrancar. De ahí lo importante del por qué usted tiene que leer todas las instrucciones. Ahora, Alex, en el tema de lo que comentaba don David. Ya podemos regresar, ¿verdad? Sí. Sí, ya el video ahí lo estábamos reiniciando nuevamente. Pero sí es importante esto que logramos ver. ¿Ibas a decirnos? Sí, claro. En el tema de saber qué mejoras hubo, bueno, en esta ocasión lo que hicimos fue ir directamente a la actualización. Normalmente lo que se hace es que, por ejemplo, si hay un boletín de servicio que dice que cierto problema que tiene el vehículo se elimina con una actualización de software, entonces bueno, procedemos a esta parte y el boletín de servicio dice qué mejoras se va a tener. Por otro lado, si hubiéramos pagado la parte de J2534 y además pagamos los 20 o 40 dólares adicionales por información, ahí también nos hubiera indicado qué son las mejoras que vamos a tener. Sin embargo, como bien lo decía don David, es claro de que siempre va a haber mejora en una actualización. Bien, tengo algunos comentarios. ¿Gusta acotarle algo más al comentario de Gerald? Bueno, justamente como Gerald lo dijo, nosotros se hizo un procedimiento para que ustedes que están al otro lado de la pantalla vean cómo se hace una reprogramación. Se hubiera podido hacer más si nos metemos y se pagan las demás cosas, que en este caso lo que es información técnica, donde nos hubiera dicho específico cuáles eran las mejoras que habían para este auto. Pero como lo que nosotros queríamos o lo que nosotros quisimos hacer es hacer una demostración de lo que ustedes van a ver cómo es una reprogramación, por eso se hizo un poco más rápido. Bien, dice por acá Javier Ignacio Robles, saludos desde Chile, gracias a don Antonio Arco, saludos desde México. Miguel Hernández Nicolás, buenas noches, saludos desde Ciudad de México, gracias. Mike, buenas noches desde México. Dice por acá Amado Medina, saludos desde Panamá. Willo Padilla dice, buenas noches amigos, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Jorge Nissen, saludos desde Boca del Monte, Chiriquí. Por aquí Rodrigo Juárez, maestros, ¿cuánto debe medir la bomba de combustible de la Toyota de Hilux con el G-Scan 2 para que arranque? ¿Cuánto debe medir la bomba de combustible de Toyota Hilux con el G-Scan 2 para que arranque? Pero es que, ¿cuál Hilux? Don Rodrigo Juárez, ¿qué tipo de Hilux es el que estamos hablando? Para poder tener una idea de lo que estamos viendo. Don Berman Rodríguez, saludos compañeros, gracias. Dice... Saludos desde Ecuador, don Rumberos de Muey, dice por acá, Daniel Mena, buenas noches, excelente tema, saludos desde Reforma Chiapas, gracias. Sí, Carlos García, ¿le dio open o safe al momento de...? Yo le di safe, porque safe. A veces si le das open y, por ejemplo, requería algún permiso, te va a devolver o no te lo va a dejar bajar, entonces... Yo siempre le voy a salvar. Bien, don Jorge Nielsen, saludos. Don David, dice por acá, Berman Rodríguez, mi amigo, para estas capacitaciones de J2534, me imagino que solo saliendo del país, acá no conozco ningún instituto que dé este tipo de capacitación. Bueno, qué buen comentario del señor Berman. El primer curso que recibí de J2534, ese sí lo recibí en la Bosch, en Madrid. Pero no, actualmente sí hay institutos que manejan esos cursos. Dice Javier Chin, por acá nos hacen comentario, ¿se puede programar una computadora Trailblazer? Trailblazer. Sí.
Sí, claro. Street Blazer, ¿se puede? Sí, sí, claro. Eduardo Barrientos Chavarría, saludos profesores, seguimos aprendiendo desde Honduras, gracias. Guzmán Guzmán, ¿qué módulo de programaron? Saludos. En este caso específico, y es un buen dato el que están consultando, en este caso específico de Hyundai no nos da específicamente qué módulos fueron los que se instalaron. Normalmente, por ejemplo, otros fabricantes sí te indican incluso cuáles sí y cuáles no, y qué versiones. Incluso hay fabricantes que usted se mete la información sin necesidad de pagar adicionalmente, como en este caso, y puedes ver qué mejoras hay en cada módulo. Pero en Hyundai específicamente no indica cuál. Posiblemente, y de hecho casi siempre es así, estamos hablando de PCM, más que todo, y transmisión. Bien, dice por acá la... dígame, López. Jesús Alexis, manda saludos desde Ixtapalapa, México, me imagino. Jesús Alexis, saludos desde Ixtapalapa, México. ¿Por qué módulo se le hizo refresh? Acaban de contestar, pero pregunta que por qué motivo. ¿Por qué motivo se hizo este procedimiento? No, bueno, esto fue simplemente porque queríamos mostrar cómo se hacía una reprogramación. ¿Había algún aviso, algún acuse dentro de lo que es el internet que indicara que había que efectuar una actualización para estos modelos o que existía? Vieras que me metí a la ficha y no lo indicaba. Sin embargo, veía que existía una reprogramación o un software. Una actualización de software. Sí, disponible, exactamente. Entonces, pues como les digo, o sea, inicialmente lo que hay que hacer es ver boletines o meterse en la información de fabricante y ver si hay disponibles actualizaciones, cosas por el estilo. Pero en este vehículo, como les digo, lo que hicimos fue de una vez ir a la reprogramación para que vieran cómo se hacía. Dice Javier Chin, la computadora de una Trailblazer se echó a perder. ¿Se puede programar con el GScan una computadora de deshuesadero? ¿Hay que bajar el programa? ¿Qué modelo? Sí. No me dice don Javier, don Javier Chin. Es muy posible que sí. Bien, López. ¿Podrías acercarte al micrófono vos para tenés uno de mano? Sí, para que podamos escuchar tu consulta, que te llega a vos, para que pues los demás cibernautas también estén al tanto. Adelante, López. Nos comenta Orlando Peña Martínez que dónde pueden leer sobre el protocolo J2534. Sí, bueno, hay bastante. La verdad que en esta página que les mencioné al inicio, la NAS, ahí está toda la información que ustedes necesitan saber. Está en inglés, sin embargo usted ahí con, por ejemplo, si se mete con Google, usted puede darle traducir y se lo pasa. Y en español me parece que sí hay en la... Tiene que meterse o buscar Bosch España, Euro 5. Ahí también existe bastante información. Y también hay muchísimos videos en YouTube, en fin, hay bastante de dónde leer. Rufino Martínez hacía una consulta similar. ¿A qué página entra para bajar el programa? ¿Al de mercado de Estados Unidos o hay otro mercado? Sí, está el europeo. De hecho, no sé si me permiten, podemos tratar de ingresarlo por acá. Bien, también Guzmán Guzmán dice, me gustaría que programaran un vehículo de otra marca ajena a las marcas de fábrica del GScan. Pero obviamente con el GScan, saludos. Sí, sí, no habría ningún problema. Sabemos que GScan es el equipo oficial de fábrica para Hyundai, Kia y SsangYong. Pero podemos hacerlo tal vez con un Nissan, no sé. Puede ser con un Toyota, puede ser con un Nissan. De hecho, les voy a mostrar algo por acá. Aquí tengo, yo como les había comentado, a mí me gusta, bueno, de todas maneras. Vamos a conectarte por acá. Bien, sí. Ya vamos a hacer el cambio con la pantalla al frente, para que podamos todos tener acceso a esta información. Sí, en BMW, por ejemplo, uno de los que más se usa por acá, aquí yo me meto a la aplicación que tienen ellos para tener disponible o para funcionar de interfase para el J2534 y poder accesar el software de ellos. BMW te da acceso prácticamente que a todo. Obviamente no hay inmovilizadores porque esto requiere una licencia especial de cada mecánico, pero acá quiero que ustedes vean, este es para configurar el pass-through en en BMW, y vean que acá me da acceso a que yo ponga como pass-through, ponga el de GScan. Incluso, como les digo, no hay ningún problema, podríamos
conseguir otro vehículo y actualizarlo sin ningún problema que no sea Hyundai. Bien, podríamos irlo preparando precisamente para que el señor Guzmán Guzmán pues tenga acceso a esta información y también vea que no solamente con los vehículos de agencia, como lo decíamos, Hyundai, Kia y SsangYong, sino que también con otro modelo. ¿Para sí, cuándo podemos efectuar este procedimiento, señores? Bueno, habría que buscar un vehículo, pero sin, yo creo que puede ser la otra semana. No hay la otra problema. Semana podemos hacer. ¿Cuándo va a regresar vos? No, ¿les parece viernes? Sí. ¿Lo podemos hacer para viernes? Sí, podríamos buscar un... Tengo que viajar. ¿Qué debo de viajar? No te entiendo. ¿Debo de viajar a Panamá? Ah, ¿te vas para Panamá cuándo? Debo de viajar. Bueno, estoy esperando el lunes, me doy cuenta cuándo tengo que viajar. No, pero este viernes. Ah, ¿mañana? Pues mañana. Sí, mañana viernes. Ah, bueno, ¿y si ustedes consiguen un carro tan rápido? El tema es conseguir el carro mañana. ¿Quién puede tener un carro aquí cerca que quiera ponerlo para ver si tiene alguna actualización? Tiene que ser de un modelo reciente, ¿verdad? No, no necesariamente. Del 2000, no sé, 2005 en adelante, puede 2005 ser. 2005 en adelante, tal vez. Puede ser, es para ver algo interesante. Es que, digamos, hay actualizaciones hasta para vehículos del 2000. Uh-huh. Lo que pasa es que en estos modelos van a ver que es algo muy escueto y apenas cumple con la norma. O sea, tal vez te actualice motor, si es que actualiza algo. Tal vez entreguemos un vehículo, lo conectemos y posiblemente no tenga ninguna actualización. Entonces, entre más modernos, tiene más actualizaciones. Vamos a intentar buscar un vehículo, si no tenemos otro tema para mañana, ¿verdad? Que ustedes también regresan por acá. Rufino Martínez dice, ¿puede hacer programación a modo remoto como el RAP, el RAP de Drew Technologies? Pues sí, sí se puede. Lo que pasa es que si usted analiza, bueno, tendría que usted ver esas marcas específicas, porque si usted ve ese RAP, solo funciona en algunas marcas muy, muy específicas. Orlando Peña. No en todos. Perdón, Orlando Peña, ¿dónde podemos leer todo el protocolo J2534? Sí, como les mencioné, bueno, ahí mismo en NAS, ahí está todo. En Bosch Euro 5 también. Voy a ver si lo encuentro por acá para mostrárselos. Ahí incluso viene en español, habla mucho del, obviamente porque es Bosch, habla mucho del dispositivo de ellos. Bien. Pero sí viene bastante información. Bien, López. Desde Bolivia nos pregunta don Héctor Luis si la EQ falla, si se pueden recuperar los datos. A veces. Le digo que es como una lotería, puede ser, la mayoría de las veces sí, hay que ser honestos, la mayoría de las veces se puede recuperar, pero no siempre. En este caso sí les recomiendo, seguir todas las recomendaciones, usar excelentes equipos, usar excelentes cables, no mover nada cuando se está haciendo la reprogramación, así se evitan un montón de problemas. No siempre se puede recuperar o reanimar computadoras que se cortan en su actualización. Alex Galvez, buenas noches, saludos desde Panamá. Henry Alfredo, buenas noches. Chachas Express dice, tengo una preguntita, ¿qué le hace o qué hace con Ford y GM con el tema de pago estando usted en Costa Rica? Me refiero a la dirección y tarjeta de crédito. No entendí. Tal vez la pregunta creo que es, ¿cómo hace usted para hacer un pago en Ford y General Motors estando desde Costa Rica? Porque recuerda que una de las cosas que se estuvo hablando fue... Ah, ok. Bueno, les voy a pasar un tip muy bueno. Si pueden verla, bueno, si los compañeros pueden mostrar la computadora. Esta es lo que le comentaba de Bosch. Aquí están las páginas europeas de esas marcas. Entonces aquí ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, los que están preguntando Ford. Y está General Motors, se puede meter como Opel, ahí sin ningún problema. O sea, cualquier General Motors que necesiten, ahí está. Entonces se meten a esas páginas y ahí no van a tener problemas de pagar, como bien lo decía el compañero, con una tarjeta desde Costa Rica. Tenemos a López con otra consulta. Ok, bueno, les quería comentar que créanme que llegar a esto, bueno, esto fue porque llevé la capacitación casualmente ahí en España y esto me vino a solucionar un montón de problemas porque, como bien lo dicen, pues no acepta el pago de tarjetas fuera de Estados Unidos. En algún momento lo que hice fue conseguir una persona, un familiar allá, que me pagara suscripciones. Pero si lo hacen desde acá donde les estoy enseñando, no van a tener ningún problema. Adelante, López. Nos pregunta ahí Zúñiga si al reemplazar una EQ en ese mismo modelo de Hyundai,
si hay que realizar el mismo procedimiento. Tal vez, sí, tal vez sí tenga que hacerlo. De todas maneras, cuando usted cambia el módulo de control, es muy posible que tenga que hacer la reprogramación y pues obviamente lo que va a pasar es que le va a poner el último software, exactamente igual que lo que le hicimos ahorita. Lo que pasa es que hay procedimientos diferentes, ya para eso sí se requiere pues otro procedimiento, incluso se puede hacer con el G-Scan. Alex Galvez dice, si se paga por una suscripción, ¿se puede tener acceso a manuales e información técnica? No necesariamente. En BMW sí. Por ejemplo, por poner un caso, hay un montón de fabricantes que sí disponen, cuando usted paga para bajar el J2534, trae la información. En este caso ustedes vieron que no da. Usted tiene que pagar por aparte la información y J2534 o las descargas por otro. Entonces, pues no necesariamente, no todas las marcas. Ve que interesante, Chachas de Express dice, usted dice que en Europa no se llama J2534. ¿Cómo es que se llama en Europa? Euro 5. Euro 5. Bueno, o la norma que empieza a solicitar similares condiciones que el J2534 o equivalentes, empieza desde Euro 5 en adelante. De hecho, si usted se fija acá en la computadora donde yo ingresé, en la parte de Bosch, empieza con Euro 5. Aquí. Ahí lo vemos, ahí nos ayudan con la pantalla y lo vemos que dice Euro 5. Uh-huh. Y hace referencia a este tema, a las actualizaciones de módulos. Y dice, ¿me pueden decir cómo hacer para saber si es necesario J2534? O sea, para saber si existe un nuevo ID o una nueva CAL para saber antes de hacer el pago. Sí, por supuesto, es muy importante eso. Ahí es donde tienes que ver, como lo mencioné antes, boletines de servicio. Ya habíamos hablado de una página muy específica que se llama Identifix. Esa página pues tiene a disposición prácticamente los vehículos más modernos incluso. Y ahí usted puede ver en boletines de servicio si hay alguna actualización disponible. En la misma página, por ejemplo, en el caso de Hyundai, si usted paga la parte de información, usted mete su número de VIN y ahí le dice si tiene a disposición esta actualización. Por supuesto, antes de pagarla. Bien. López. Perdón. ¿Que para cuándo tenemos la capacitación en Panamá? ¿Están preguntando? Bueno, hoy justamente estábamos hablando antes de comenzar el programa. ¿Vos te vas para Panamá el lunes? El lunes me doy cuenta cuándo tengo que viajar a Panamá. Así para, que, para ir coordinando la capacitación. Coordinar, porque sí hay muchas personas interesadas en el tema y justamente estábamos hablando con el profesor Gerard para ir a dar la capacitación. Allá hay muchas personas que desconocen del tema y están tan interesados como los cibernautas que están en este momento viéndonos, porque en realidad, aunque no les parezca, es súper importante el tema de actualizaciones. Sí, claro. Y en vehículos como Hyundai, Kia, que la transmisión comienza a fallar, solamente se soluciona con reprogramación del módulo de la de la transmisión automática. Bien, sería importante ver cómo coordinamos esa capacitación, porque perfectamente podrían coincidir con una transmisión desde allá. Y transmitimos desde la capacitación y podríamos transmitir parte de la capacitación también de Detente Digital, no sé si les parece. Por supuesto, déjeme coordinar nada más para hacer eso. Podemos coordinar algo bonito para que también las personas que estén con interés y que tengan la facilidad de viajar a Panamá, podríamos hacer un módulo de lo que es J2534 de la mano del profesor Gerald Calderón allá en Panamá. En estos casos, siempre que son capacitaciones presenciales, es muy importante la colaboración de las personas que llevan este tipo de cursos. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, los mecánicos nos dan el material. Por ejemplo, si tienen un problema con, por ejemplo, algún BMW o alguna marca específica, entonces nos enfocamos en esas marcas y le damos actualizamos esos vehículos, resolvemos problemas. O sea, esa es la mejor forma de hacer una capacitación presencial en este tipo de temas. Bien, excelente. Dice don Isaac Rodríguez, tengo una amistad que tiene un Accent 2016, tiene el problema de que de vez en cuando da un cabeceo como un corte de corriente, se le cambiaron las bujías, se limpiaron los inyectores y persiste el problema. ¿Será necesario una reprogramación? Pues puede ser, o sea, pasa muchísimo. De hecho, David lo acaba de mencionar. Da muchos problemas este tipo de situaciones y normalmente no son resueltas
con un tema mecánico, un tema de cambio, sino un tema de software, David. Correcto. De hecho, sería bueno si nos dice si el auto que está teniendo problemas es automático o manual, porque en los automáticos va a pasarle. Sí, claro, pasa muchísimo. En los automáticos siente un golpe, la gente piensa que es el motor, después cambian a la transmisión, inclusive han reemplazado una transmisión y sigue el mismo problema. Persiste. Siento que por eso la importancia de un equipo como el GScan 2 para poder realizar este tipo de trabajos. Dice, claro, es para mejorar algunas fallas, pero tenemos que saber el por qué actualizarlo y para cobrar al cliente un cobro justificado. Exacto. O sea, eso tienes toda la razón. Eso es muy importante y lo mencionamos desde el principio. Chas Díaz tiene toda la razón con ese comentario. Desde agosto de este año dicen que ya no se puede pagar por Europa. Ya tienen bloqueado, ya tienen bloqueo también, hace la pregunta. No, bueno, de hecho yo recientemente hice uno de General Motors por ahí y no hubo ningún problema. Ok, dice, mi pregunta es más específica, Chas Express, dice, es cómo saber si necesito, por ejemplo, usted ya hizo una actualización en una Eco y me llega ese carro a mí y yo no sé, que ustedes ya actualizaron, pero yo pero yo no sé si se actualizó o no, cómo hacer si se necesita o no. Bien, con el GScan yo creo que fue algo que se nos quedó por fuera. Ok, listo, pero estaba, lo habíamos capturado, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro. Bien. En todo caso, bueno, es muy fácil. Es muy fácil con el GScan. Usted ingresa, se mete a información de módulo, de eco. Ahí le va a salir la calibración que tiene actualmente. Esa calibración usted la compara con una tabla que el fabricante le va a dar y le dice para ese modelo si existe una más que esa o esa la actual. Entonces, así es como se hace. De hecho, no solo se hace así en Hyundai, se hace así en casi que todos. Las calibraciones es lo que usted tiene que verificar. Bien, la computadora de la Triblazer nos dice Xavier... que es una 2007. Sí, no hay ningún problema. Lo que sí es importante y lo mencionamos en el primer programa, o sea, no es actualizar por actualizar. O sea, si ahorita hicimos este porque queríamos que ustedes vieran cómo se hacía, pero hay que actualizar, como bien lo decía Chas. Ajá. Hay que actualizar, sabiendo por qué lo vamos a hacer. En este caso, como les digo, igual boletines de servicio. O igual se meten en información de fabricante, ahí van a ver qué tipo de mejoras pueden haber en alguna actualización. La mayoría de fabricantes lo ponen, lo que pasa es que en casos específicos como Hyundai hay que pagarlo el adicional, pero no solo Hyundai, hay varias marcas que lo hacen así. Saludos Alba Ramos, saludos Carlos García, dice cambié la computadora de un Jeep, el carro arrancó pero las luces altas y bajas no funcionan, fue una computadora izada o usada con el mismo número de parte. Sí, pero en un Chevrolet de eso. No, un Jeep. Dice que es un Jeep. Un Jeep, pero ¿cuál? Nos indica cuál. Tal vez don Carlos García nos amplía el criterio con el tipo de vehículo. Saludos para Laura Álvarez, que ya está unida con nosotros también en esta noche. Julio Felices dice, excelentes sus enseñanzas. Saludos a todos desde Perú. Gracias. Juan Carlos Ortega, saludos. Orlando Peña Martínez, ¿me pueden decir dónde se pueden leer todas las euros? Por favor, saludos desde México. ¿Todas las euros? Las euros, dice. Ah, ok. Bueno, en realidad, vamos a ver si se lo puedo poner por acá. En el tema de euro, básicamente así es como lo busca. Digamos, lo puede googlear. Le puede poner, no sé, Euro 4, Euro 5, y ahí va a conseguir desde la 1 hasta la actual. Hay varias páginas donde puede ingresar. Ahí lo no sé si lo podemos, ¿sí? Ah, bueno, vamos a acomodar la cámara para aquí, que podamos... Aquí tengo una. Bien, ahí están. En eso preguntan también, ¿cómo sabe uno que hay que actualizar el software del vehículo? Digamos, si yo tengo mi carro y quiero meterme para saber si ya estoy para la actualización del software de mi vehículo. Sí, bueno, pues la comparación es buena. Lo que pasa es que digamos, no es así como tan fácil como un celular. O sea, como les digo, o sea, tienen que verificar en la información técnica de si existe actualización para él y además si la necesita. Es que
El tema de actualizar por actualizar, por lo menos a mí no me parece pues del todo conveniente, porque incluso algunas actualizaciones implican cambios que tal vez a nivel de zona o de país no sean tan convenientes. No sé, por ejemplo, caso por ejemplo de Bolivia, no sé, que es un país muy alto y la capital está un poco alta, entonces tal vez una actualización le vaya a traer problemas porque lo empobrece un poco en frío, en fin, varias situaciones en las que hay que estar definitivamente muy seguros de por qué usted quiere actualizar un vehículo o un módulo de control. Aquí está la parte que les mencionaba, bueno, esta es la de Wikipedia. Aquí están todos los euros, está desde el 1 hasta el 6, que es el actual, y dice toda la información, y aquí está todo lo que implica estas normas, que básicamente así lo son normas que van cumpliendo por diferentes años. Vean que existe desde la Euro 1 desde el 1992, y la Euro 6, que es la actual, la vigente, está desde el 2014. Esto está, de hecho, posiblemente muy pronto a cambiar. Y respecto a eso, ustedes pueden ver por acá que, por ejemplo, en los niveles de contaminantes son muy diferentes lo que le exigen a un Euro 1 y lo que le exigen a un Euro 6. Vean que cambia bastante, o sea, el cambio es enorme respecto a un Euro 1, por ejemplo, del año 92, obviamente al 2014, pues hay bastante retraso que cortar por ahí, ¿verdad? Don Eduardo Espinares, ¿cuándo se puede llevar una capacitación en México? Saludos a todos. Don Eduardo, creo que tal vez ahí lo que se debe de hacer es coordinar una cantidad de mecánicos que estén interesados en llevar la capacitación, hacer un grupo, tener la seguridad de que este grupo va a estar presente y que se va a poder realizar. Y las herramientas también es importante, Alex. Sí, las herramientas, porque tenerlas. Un cordial saludo para don Julio. No, ¿no? De hecho, don Julio Octavio, él es el representante de YesCan en México. Bien. Y con él podemos coordinar para el tema de la capacitación. Ah, bien, ya que está conectado. Sí, ya que lo tenemos en línea. Don Julio Octavio Madariaga, sí sería importante que se ponga en contacto, pues por supuesto, con don David Arburola. Y pues poder llevar a cabo esta capacitación de J2534 que la están pidiendo en México. Hay interés en conocer de esto. Don Eduardo Espinares está escribiéndonos por acá, haciendo la solicitud. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Como les digo, se requiere un grupo interesante de personas que quieran llevar esta capacitación, actualizarse, ponerse al día. Ya los vehículos dejaron de ser aquellas máquinas antiguas que, no, ya no, ya ahora son computadoras hoy en día, y vienen cada día más tecnología en estos vehículos. Así que definitivamente tenemos que estar al tanto de todo. Tengo entendido que no puede haber una actualización, puesto que todo el sistema y los componentes continúan siendo los mismos. ¿Es verdad que sí o no? Juan, no, está equivocado. París Baca pregunta esto. No, digamos, el hardware siempre es el mismo. O sea, de hecho, usted cuando actualiza un teléfono no le cambia nada tampoco al teléfono. O sea, es exactamente el mismo concepto. Lo que mejora es el software. El hardware se mantiene exactamente igual, no hay ningún cambio. Y lo que es más bien es mejora del control de ese hardware, o de esos actuadores, o de ese motor, o de esa caja. Es la mejora de lo que lo controla. Carlos García dice que el Jeep Cherokee 2000 es el del 2000. 2000. No, ese no debe haber tenido problemas con luces. Algo pasó ahí extraño, porque en ese modelo, el módulo de control de motor no tiene que ver con las luces. Amado Medina, ¿dónde va a ser la capacitación en Panamá? Pregunta. A don Amado nos gustaría, o me gustaría a mí, que me escriba más 506-8386-7940 y voy a coordinar y le estaría pasando la información. Bien, preguntan por acá Rufino Martínez, ¿cómo le hacen cuando una BCM le pide PIN de seguridad y PIN que solo es válido por 24 horas? No la pide. En ninguna actualización le va a pedir el PIN code. Dice nunca. Que en el caso de Chrysler, Ford y Volkswagen lo hacen. No, lo que pide es un, se llama token, de hecho se los voy a mostrar por acá. Bueno, mi compañero, no sé, Andy, si tenés las filminas disponibles o definitivamente no, ok. Hay un token, ese, digamos, en Volkswagen y Audi, se llama Gecko, así se llama el número que le pide. Para eso sí necesita un token que le envía al fabricante cuando se hace la suscripción. Estos son casos muy específicos.
De hecho, Audi y Volkswagen son de los más complicados por ese tema. Citroën también pide esto. Peugeot también pide token. Hay varias páginas. Okay. Perdón, hay varias marcas que piden este token. Alexis Galpes, la capacitación en Panamá. ¿Dónde pero no es el PIN code, perdón. ¿Y qué fecha? Pregunta don. Igual, como les mencioné antes, sería bueno que me escriban vía WhatsApp y estaría dando la información para cuándo y en dónde va a ser la capacitación. Dice Chasas, exacto, muy bien respondido. Eso quería escuchar. Sí sabe usted, lo felicito. Ah, muchísimas gracias. Te tiró una curva para ver cómo sí, está como. Me la tiró a ver cómo. Sí. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Muy bien. López, adelante, tenés una consulta por ahí. Nos pregunta Felipe Castillo de México, que él tiene un G-Scan 2, pero la verdad le gustaría saber para qué es o para qué sirve el J2534. Ok. Ahí sí tendría que le recomendaría más bien que retornara a los programas anteriores. Sí. Que hiciera el, por decirlo así, el consecutivo de los programas que hemos hecho. En realidad no son tantos, creo que son tres o cuatro. Son tres con este. Llevamos tres programas, entonces lo que le podríamos recomendar es que vea los programas anteriores, tres programas anteriores en esta línea. Y esto le puede ayudar, puede buscarnos en Facebook como Detente Digital. Ahí en la página, ahí usted va a encontrar esa información y le va a ser de mucha facilidad. Hoy lo que hicimos fue explicar de qué se trata y hacer un trabajo de este sistema. Buenas noches, buen programa y gracias por compartir. Don Edwin Alvarado, Leopoldo Cortés, si se puede hacer una calibración en un Acura 2013 cuando se cambia la eco. Sí, normalmente, bueno, de hecho, en Honda, acá lo tengo, no sé si los compañeros me pueden pegar otra vez la pantalla. Yo tengo el de Honda por acá porque también actualizamos mucho Honda. Y vamos a ver si me deja entrar sin tener pegada la herramienta. Aquí voy a ingresar, bueno, voy a esperar que la enfoquen para que ustedes lo vean desde el inicio. Hay una opción para poner computadoras nuevas. En este caso, uno ingresa por ahí y de todas maneras le va a bajar el último software. Entonces, pues ahí nos cercioramos de que sí, el módulo que usted va a instalar quede con la última actualización. Esto porque en estos casos muchas veces vienen en blanco. Ahora, el software que les mencionaba, aquí está el de Hyundai, perdón, el de Honda. Este es el de Honda. Aquí nos metemos con la herramienta que estábamos usando, que es la G-Scan. Vean que igual Honda también lo recibe como como interfaz homologada. Vamos a ver si me deja entrar. Es que muchas de estas interfaces o muchas de estas apps necesitan estar pegadas. Ok, sí, aquí está. Y acá vamos a ver, aquí tenemos la reescritura o la parte de J3534. Si me lograra conectar, aparece lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que yo sé que me va a decir que no. Sí, ahí me va a decir que necesito que conectarme la VCI. No se lo puedo mostrar por acá, pero sí, como le digo, o sea, básicamente es eso. Siempre que usted ponga una computadora nueva y utilice el J2534 para hacer la reprogramación, siempre va a bajar la última. Listo, compañero. Muy bien, excelente. Dice por acá, saludos desde Morelos, México, don Virgilio Flores, gracias. Don Rufino hablaba de los vehículos Chrysler, Ford y Volkswagen con el tema de que cómo se hace cuando la VCI pide el PIN de seguridad. No, el PIN no lo pide, digamos, no es un PIN, no es el PIN code que se utiliza, por ejemplo, para inmovilizador, es otro, sí, es digamos, es sí, otro. Dice que es, perdón, para módulos nuevos. Sí, igual, o sea, no es el PIN code, o sea, no le pide PIN code para hacer eso. Cuando es nuevo el módulo, cuando es usado, algunos procedimientos sí requieren el PIN code. Okay. Por ejemplo, para neutralizar computadoras o para virginizarlas, que algunos fabricantes dan la opción, pues sí necesita el PIN code para ese procedimiento específico. Pero para J2534 y el módulo está nuevo, no hay ningún problema, no le va a pedir PIN code. Lo que sí pide, digamos, en algunas marcas como las que mencioné antes, es un número Gecko que usted va a conseguir un token que le envía al fabricante cuando usted suscribe con ellos. Dice Carlos García, deberían de dar un curso en línea y que cobren y que hablen del token del Audi, BMW y las llaves. Bueno, de hecho podemos hablar el próximo programa de Audi. Ok.
Dice sugerencia para el tema del Jeep. Esta info que le dice, él está en la TIPM. Ah, ok, la TIPM. Y esas son codificables, y si las que compró, por ejemplo, es de 4x4 y la de él es 4x2, puede codificar poniendo o quitando equipamientos. Sí, pero es que el, digamos, el muchacho que preguntó primero por la parte de Jeep, uh-huh, no me dijo que era la TIPM. La bien. TIPM sí maneja todo lo que las luces, y tiene razón el caballero que le está haciendo la acotación. Es chas chas. Ah, buenísimo. La curva. Listo. Y dice, lo que creo que pregunta él es el locksmith. Y si es en Volkswagen, como ustedes dicen, es una protección al componente. Uh-huh. Es que realmente el J2534 fue hecho como el primer propósito de actualizaciones. Fue hecho para emisiones. Por eso fue hecho en su inicio. Así es. Es que dice, es que compu nueva sería programación y usada para actualizar, es reprograma y reprogramación. Sí, lo que pasa es que hay fabricantes que lo llaman diferente. O sea, lo llaman reprogramación, otros reflash, en fin, hay diferentes nombres que le llaman a ese tipo de actualizaciones. Sí es importante, como bien lo menciona el caballero, la diferencia entre actualizar y reemplazar o poner un módulo control nuevo. Dice por acá don Carlos García, nuevamente, que fue el que nos indicó que sería bueno que cobráramos en línea por esta información, y que vos indicaste que lo podrías hacer también, pero don Carlos dice, muchos van a quererlo regalado, pero los interesados sí pagamos. Sé muy bien que sí se debe pagar. Bueno, buenísimo. Sí. Yo tengo la información. Mucho, don Carlos, que sabe valorar el esfuerzo, el trabajo, lo que estamos realizando con este comentario, de verdad. De hecho, tenemos una cuenta en PayPal. Sí, queremos decirles que tenemos una cuenta en PayPal. Y por cierto, el G-Scan que tenemos por acá, que está nuevo de paquete, lo vamos a estar obsequiando prontamente en una en un sorteo, en una rifa. Se va a sortear, ahí se le va a obsequiar a una persona. Si usted quiere tener la posibilidad de llevarse este G-Scan nuevo de paquete hasta su país, el G-Scan no incluye, hago la aclaración, no incluye el osciloscopio. Ah. Hay que hacer la aclaración. Sí, porque, o sea, te digo, es un equipo muy costoso. Sí, claro. Y realmente ya con solo el G-Scan uno queda súper bien, es fácil participar, si usted quiere participar. Toda la información está en nuestra página de Facebook, ahí indica hacer un donativo, ingresa en la página, nos hace el donativo de $50 y nos va a quedar a nosotros un acuse de recibo que usted hizo ese donativo, y vamos a sacar un feliz ganador que se va a llevar un G-Scan 2 completamente nuevo, gracias a nuestros patrocinadores de S&C Inversiones Tecnológicas. Y nos tenemos que retirar, don David, el tiempo nos venció. Ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, sí quería hacer un comentario con base a lo que dice don Carlos García. Y ya hemos estado hablando del tema anteriormente. ¿Qué pasa? Don Carlos nos dice que muchos lo van a querer regalado, y es muy cierto. Y las personas más interesadas van a querer pagar. Yo hace unos días hice un comentario de lo que es un médico. El médico, cuando usted va a consulta, te cobra un montón de dinero. ¿Por qué? Porque esta persona estudió. Exactamente pasa lo mismo. Y es importante que los mecánicos lo vean de este modo. Es decir, los equipos son costosos, el tiempo de capacitación es costosa, además de que hay que pagar las capacitaciones. Si usted quiere ya algo un poco más profundizado en los temas, independientemente del tema que quiera ver, hay que pagar las capacitaciones. Así que, don Carlos, de verdad que es un aporte el que usted hace. Es importantísimo que las personas lo vean desde ese punto de vista. Y no, ojalá fuera que también el público en general, las personas que tienen autos, los usuarios de autos, igual lo vean, porque no es lo mismo una reparación en un taller que puedan darte soporte, que puedan darte garantía, a un tallercito que te cobró cualquier cosa, te dañó las piezas y después ve a ver cómo hace, porque no hay quien le dé respuesta, menos por lo que está cobrando. Chachas Díaz, ¿quién es el distribuidor para Guatemala del G-Scan? Nos pregunta. El distribuidor es International CR Panamá Trading Group, somos nosotros directamente. En este caso ya hay un cliente que nos envió, le estamos haciendo llegar el día lunes un G-Scan 2. Es al señor, denme un momento para buscarlo, no sé si me... Bueno, mientras usted lo busca, le hacemos la,
el agradecimiento a don Gerard por esta capacitación en esta noche con lo que es J2534. No, Alex, buenísimo, muy bien, vamos a ver si cómo quedamos, no sé en qué quedamos, si vamos a conseguir un carro para mañana o para la otra semana. Me parece un poco complicado para mañana, no para mí, sino por conseguir el carro. En fin, ustedes son los que mandan en este caso. Y acotando al tema del TIPM del Jeep, del 2010 hacia atrás, en J2534, o el software que el fabricante libera de Chrysler para hacer actualizaciones o hacer algunas cosas, es muy escueto, o sea, es solo módulo control de motor y caja. Entonces, en el caso de la TIPM del 2010 hacia abajo, no se va a poder hacer directamente de la página. En este caso, bueno, va a necesitar, hay escáneres que lo hacen, me parece que el G-Scan sí lo hace, si no, tiene que buscar el escáner original, el Micropod o el WeTech de Chrysler para hacer el cambio del BIN y algunas reprogramaciones que se necesitan en el TIPM, como bien lo decía el caballero Chas, para acoplar ese TIMP al vehículo nuevo o al vehículo que le están colocando este módulo control. Y del 2010 en adelante, pues sí, ese sí permite un poquito más de cosas, se pueden cambiar varios módulos de control, eso sí, necesita el PIN code. Excelente, dice don Guzmán. Guzmán, un aplauso para ustedes, excelente tema, sigan así, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Muchísimas gracias, señor Guzmán Guzmán. Nos ibas a indicar sí, quién es la persona que adquiere un G-Scan. Don Fernando España, él es de Guatemala. De los España, saludos. Sí, saludos para don Fernando. De hecho, don Fernando, fue un toda lío. Toda la familia de los España. ¿No? Fue un lío para recibir su dinero, porque aquí en Costa Rica con el tema de lavado de dinero, pues es bastante complicado. ¿Por qué? ¿Te cuesta? Mira, no. Estamos, la cara que hizo. Estamos hablando de que fue que hay mucha restricción. Él no pudo hacer la transferencia internacional vía banco, así que hizo una transferencia por Western. Me comenta que hasta la acta de función le pidieron allá en Guatemala y aquí fue peor. Sí, aquí piden muchísimo. Aquí fue peor, sí, en realidad sí, fue complicado, pero bueno, ya gracias a Dios, el lunes, sí, si Dios lo permite, ya estará recibiendo. ¿Por qué no te buscas un representante ahí que venda? En eso estamos, buscando un representante para Guatemala. Lo que pasa es que, ya la gente ahora sí se está poniendo un poco más al hilo, se está empapando un poco más en el tema y ya están preguntando. Para el señor Chases. Sí. Puedes comunicarse. Ahí está mi número de teléfono. No sé si los compañeros me echan una manito. Ahí está. Más 506-8386-7940. Me escribe y con mucho gusto. Qué buena vista. Qué buena vista. No, todavía. A esa edad todavía. No, yo no dije eso. Gracias, Alex. Yo nada más dije qué buena vista. ¿Para qué más ibas a decir? No, yo no. Puedes comunicarse con mi persona. Y con mucho gusto le estaré ayudando sobre el tema de G-Scan. Dice Pulín Quim, dice costo para Guatemala del G-Scan. Igual a don Pulín, ahí tiene mi número, puede comunicarse con nosotros y estaremos para servirle. Bien, agradecido con ustedes, compañeros, por habernos acompañado en esta noche espectacular, llevando a cabo este proyecto como lo es Detente Digital. La mecánica al alcance de todos. Para mañana vamos a ver si podemos tener una sorpresa. Vamos a seguir mañana con el tema de J2534. Yo creo que casi que estamos dando finalización a este tema. Sí, sería ir viendo, digamos, casos que les interesan a los cibernautas. Por ejemplo, el caso de Audi, tengo toda la información paso por paso para Audi y para Volkswagen, que básicamente es casi que el mismo software, que es el ODIS. En fin, si me dicen de qué están interesados, pues consigo la información. Y respecto a actualizar otro vehículo, pues va a depender de qué consigamos para mañana. No, ir consigo el carro. Sí, sí. Porque yo no voy a poder, tengo demasiadas cosas que hacer. Él está por viajar a Panamá y de paseo, así que tiene suficiente tiempo. Sería interesante, Alex. No sé, lo que pasa es que ese sí se requiere 20 megabits. Para, o sea, de bajada para el tema del software de ellos, que sería un BMW. Lo que pasa es que el BMW es muy amigable y nos enseña muchísimo de qué es lo que va haciendo, qué módulos están disponibles, genera un árbol como por ejemplo Chrysler y General Motors que lo presentan de esta forma. Es un poco pues más didáctico, como para que ustedes vean los alcances que tiene la norma en este caso.
Bien, bien, Chas Chas Express dice, llámeme para representación aquí en Guatemala. Chas Chas, le recomiendo ponerse en contacto con don David Arburola. Le vamos a poner en la pantalla el número del celular de él para que se pueda poner en contacto directamente con él. Ahí está el número telefónico, más 506 8386-7940. Sí, tiene la ventaja de que Chachas conoce, entonces es más fácil. Va a ser más fácil para él trabajarlo allá. Así que, pues bueno, ahí nada más envíale un WhatsApp a don David, que es el representante, y estoy seguro que pueden hacer cosas importantes. Yo muy agradecido con todos ustedes, recordando siempre que, si bien es cierto, estamos separados por la distancia, estamos unidos por la misma pasión. Detente Digital, la mecánica al alcance de todos. Buenas noches.